Y vea usted, como Gerson Barahona fue identificada la víctima mortal en el accidente ocurrido en el kilómetro 21 carretera Olancho. También en el lugar se dio que una segunda persona resultó afectada y fue trasladada a un centro hospitalario. Conducía de San Ignacio hacia Tegucigalpa y lamentablemente pasó el hecho. ¿Dónde trabajaba? Él trabajaba con Papi a la Orden, creo, con maquinaria pesada, y se dedicaba a lo que es con las retroexcavadoras, y se conducía realmente a sus labores diarias, al trabajo. ¿De dónde venía? ¿Todos los días a Tegucigalpa? Por lo general, solo los fines de semana, visitaba a la familia, ya que allá vive la esposa y uno de sus hijos, y eso nada más. ¿Cuántos años tenía de trabajar con la perdida él? Él tiene alrededor de, me dijo que la última vez, como 16 años tenía, por algo por ahí. ¿Él cuántos años tenía de edad? ¿Cuántos años de edad tenía? 41 creo que cumplió. ¿Cuál es el nombre de él? Gerson Giovanni Barahona.